Si quieres esta y otras fantásticas figuras, visita Big Bad Toy Store en el link de la descripción. ¿Qué tal amigos y amigas? Soy Trooper y les traigo otra nueva revisión. En esta ocasión les traigo al LG-23 Galvatron de Takara Tomy. Y pues aquí lo tenemos en su modo Jet, que por cierto pues se ve bien. A veces los modos alternos o los terceros modos están medio inventados, pero pues en esta ocasión le pusieron esta trompa de, por decirlo así, de nave, y pues ya con eso cumplieron con hacerlo nave a Galvatron. Primera vez que vemos a un Galvatron Triple Changer, y pues no les quedó nada mal. Hubiera preferido que invirtieran este modo en otras cosas para hacer la figura aún mejor de lo que es. Y pues ya más adelante veremos cuáles son sus deficiencias. Bueno, pues aquí lo vemos. Y aquí adentro pues vamos a sacar a este Micromaster, que de una vez quiero mostrarlo. Takara Tomy le dio los colores que pues este molde tiene, y quiero mostrar algo. Este cuate, ahorita que enfoque, por favor enfoca. Este cuate tiene toda la cara de Megatron. Busqué por todos lados en la caja, en el instructivo, y por ningún lado dice Megatron. Digo, no quiere decir que sepa japonés, pero pues por lo menos reconoce uno algunos caracteres japoneses. Y no, pues se refieren a esta figura como un Micromaster. Aunque en el cómic, ¿cómo se llama? El cómic que viene aquí, que está muy bien. Cómic instructivo, manejan este cuate. Aquí lo pueden ver en una junta con otros Decepticons. Por acá hay una, aquí se ve, por ejemplo, aquí podemos ver que va saltando, tiene toda la apariencia de Megatron. Sin embargo, pues no lo nombran como tal. Pero pues ahí vemos que los colores son de todo un Megatron. Ok, vamos a seguir. Bueno, puesto que vamos a necesitarte, vamos a dejarte por ahí un rato. Pues ahí lo vemos. Trae acá abajo esta como tren de aterrizaje. Y pues vamos a transformarlo en su otro modo. Vamos a quitar esto de aquí. Lo primero que vamos a hacer es vamos a separar las piernas así, vamos a juntarlas de acá abajo, pero de esta manera. Ok, ahora vamos a bajar toda la cabina o la trompa del jet. Vamos a separar un poco los brazos y aquí vamos a doblar, creo que será hacia abajo, de esta manera. A ver, creo que va así. Ajá. Del otro lado también vamos a girar toda la pieza hacia abajo. Giramos el brazo. Bajamos. Esto lo echamos hacia abajo, hacia atrás. Ahí está. Y el cañón. Esto lo vamos a echar hacia adelante. Doblamos. Esto así. Y lo ponemos acá. Muy bien. Y pues ahí tenemos a Galvatron transformado en su modo en el que conocemos todos.
en modo cañón que vimos en la película del 86, que se ve muy bien. Tiene en vez de haber hecho esto, lo que debió de haber hecho Hasbro y Takara es quitar toda esta cabina del jet, hacerla quitable y tener limpio al cañón. Bueno, alguno de ustedes podrá hacer algún mod para quitarlo. Me dan ganas porque pareciera que se puede. Luego lo voy a ver. Bueno, pues ahí lo tenemos. Una gran diferencia que tiene en cuanto a la versión de Hasbro es, por ejemplo, en este modo es muy visible que son las orugas o la parte de las orugas. Parece ser un plástico de este color grisáceo, y abajo las orugas pintadas de negro, cosa que en el de Hasbro, no recuerdo si las orugas también están pintadas, pero todo esto de aquí es de color igual que el brazo, que todo el cuerpo. La diferencia del de Takara pues son mínimas, pero es muy notorio ya cuando se ve en este modo, ¿no? Y pues también están viendo que el color es mucho más claro, ¿no? Como siempre lo ha manejado Takara. Sí, casi siempre. Galvatron, pues, o el Micromaster de Megatron, lo podemos poner aquí en unos postecitos. Ahí está. Como si estuviera manejando el cañón, ¿no? Pero bueno, es un gimmick medio sacado de la manga, pienso yo. De repente, aquí hubiera estado bien alguna cabina, no sé. O acá en el cañón. Bueno, pues ahí lo tenemos. Vamos a transformarlo en su modo. En su modo robot, que es el mejor de los tres. Y vamos a quitar. Este está muy suelto, al menos en mi figura. No sé en las de ustedes o en. O no sé si sea la versión de Takara. Pero bueno. Vamos a mover las piernas de esta manera, así, de este lado, hacemos lo mismo. Bien, levantamos, vamos a girar de esta manera, las piernas las giramos así. Los pies los sacamos así. Estos paneles los movemos. Esto me gustó bastante. Todo este vacío que en otras figuras queda así, pues esto lo estamos cerrando con unos paneles, que está bastante bueno. Muy bien. Ahora vamos a levantar estas piezas así. Vamos a echar las orugas hacia atrás. ¡Ey! Ahí está. Echamos otra vez ahora de este lado. Bajamos. Sacamos la mano o el puño. Así. Bajamos las sombreras. Y ahora vamos a traer al Micromaster de Megatron. Lo doblamos. Lo doblamos. Y lo ponemos aquí arriba. Muy bien. Ahí está. Galvatron. Y pues por último sacamos del pecho, sacamos la máscara para colocársela en la cara. Y no, todavía me falta esto. Por último, colocamos esto en el brazo. Ahora sí, ya está completo.
pues voilà. Ahí tenemos a Galvatron ya transformado en su modo robot, el cual se ve muy bien y a mí me gusta mucho. Pues tiene sus deficiencias, pero en general es una muy buena figura. Vamos a ver, por ejemplo, uno de los detalles. La cara del... o la cabeza del Galvatron de Hasbro solamente tiene los ojos pintados, y esta en particular trae toda la cara pintada en metal y esos detalles en morado, y pues le da un toque más agradable a la figura, ¿no? De hecho hasta se ve mejor. Ay, porque cuesta trabajo ponerlas. De hecho hasta se ve mejor ahí. Y ahí lo van a ver ahorita. Ahí está. Bueno, lamentablemente, como la cara queda muy al fondo de la careta esta, pues casi no se aprecia. Pero creo que sí se alcanza a ver un poco. Creo que sí se alcanza a ver. Bueno, pues le da un poco de mejor apariencia, ¿no? Al Galvatron. A este Galvatron que al de Hasbro. Bueno, vamos a ver pues las articulaciones. Las piernas pues pueden subir bastante bien, girar. Tiene articulación aquí en el pie para poderse posar. La cintura también tiene articulación, aunque es parte de la transformación, pero pues tiene su articulación. Los brazos los puede levantar, puede girarlos de esta manera. Y lamentablemente las orugas que quedan fijadas al brazo pues impide que pueda girar más el brazo y tener otra posibilidad de posición para el cañón del brazo. Solamente puede abrir hasta esta altura y pues ahí párenle de contar, ¿no? Tiene pues, como ya vemos, otras otros detalles de pintura. Lo que me gusta es que guarda esa esencia del Galvatron de la película. Y como los hexágonos aquí abajo, los pies, partes de las piernas, bueno, aunque estas rayitas deberían estar adelante, el abdomen, inclusive aquí en la parte alta del pecho tiene pues unas rayitas que son como las del Megatron de la película. Galvatron. Esta la puedes subir así como si fuera una mira. Bueno, pues ahí está. Se los puedo recomendar siempre y cuando tomen en consideración esos puntos en contra. Pero creo que llena bastante bien ese hueco en la colección donde nos faltaba un Galvatron oficial. Y pues consideren el precio ahí por esas diferencias de colores, o al más económico, que es el de Hasbro. Yo decidí este y me gustó más. Y pues bueno, es todo por el momento. Nos vemos en el próximo video. Este es Galvatron LG 23. Yo soy Trooper, nos vemos, chao.